Okay, welcome to our online session for tonight. We're going to be studying the subject Simple Present Tense. Bueno, bienvenidos a nuestra sesión en línea de la noche de hoy. Para esta actividad vamos a estudiar el presente simple. Okay, so one of the first things that we need to recognize and learn is what is the usage or what is the purpose of studying the simple present tense? When do we use this tense? And here you can see four occasions in which we may benefit from using the simple present tense. The first and most commonly known is when we want to talk about our habits or our daily routine, things that we do on a day-to-day basis. So here we have three examples. I always drink coffee at work. He goes to bed at 11 p.m. They often eat lunch at school. These are things that happen day to day. This is a habit. Of course, a habit of the person who is speaking, of course, or the person that the speaker is talking about. Another usage that we have is when we want to talk about our future plans or when we want to talk about schedules. So three examples that we have here. The train arrives at 3 p.m. We fly to Paris on Monday. Classes begin next week. These can be included in this usage because, for example, here we have two examples in which we are talking about future plans. We fly to Paris when? On Monday. Classes begin next week. These are future plans. And this would be a schedule because it's talking about a time, specific time in which an event happens. So here, the train arrives at 3 p.m. Another usage that we have is when we want to talk about facts or truths. So, for example, the sun rises in the east. The earth is not flat. Water boils at 100 degrees Celsius. All of these examples are facts. These are truths. These won't change, never. So it can be one very important usage that we have for the simple present tense. Any of these facts stated here are going to be permanent. They will never change. And the sun will always rise in the east. The earth will always be flat. And the water will always boil at 100 degrees Celsius. The last usage that we may find for the simple present tense is when we want to talk about present facts or truths. The difference between these and these is that these will never change, but these may change eventually. They won't change from one day to the other, right? Or they won't change from one hour to the next. These are present facts or truths. They may change, but not suddenly. So, for example, I live in Washington, D.C. She is 80 years old. Or he works at Microsoft. These are facts or truths for these people, and these won't change that often or commonly. For example, that woman is 80 years old. It's not like she will change the age from one day to the other, right? Or when I say, when I live in Washington, you see, it's not like I'm changing the place where I live from one month to the other. He works at Microsoft. We assume when these people are saying these statements or these facts that it's part of their lives. Okay? Bueno, entonces, lo primero que hacemos cuando estudiamos un tema gramatical como el tiempo presente simple, que debemos tener muy presente es cuándo usarlo. A veces nos concentramos mucho en cómo organizar las oraciones,
pero luego no sabemos exactamente cuál es el uso, cuál es la aplicación o la importancia de manejar o de conocer esos tiempos, o qué nos dicen las oraciones cuando lo estamos usando en ese tiempo presente simple. Entonces aquí comenzamos estudiando cuatro usos, o cuáles son esos cuatro ocasiones de las que podríamos estar beneficiándonos de usar el tiempo presente simple. La primera que nos menciona aquí son para mencionar hábitos o rutinas diarias. Cosas, acciones, eventos que pasan en nuestra vida día a día. ¿Listo? Por ejemplo, I always drink coffee at work. Yo siempre tomo café en el trabajo. ¿Listo? Aquí esta oración nos está diciendo que siempre esa persona se toma su café cuando está trabajando. ¿Bien? Y por la forma como lo está presentando, entendemos que es un hábito. Es decir, es algo que hace hoy, mañana y todas las veces que está en el trabajo. Otro ejemplo. He goes to bed at 11 p.m. Él va a dormir o él va a la cama a las 11 p.m. ¿Qué se entiende? No se entiende que solo hoy se fue a dormir a las 11, sino que todos los días, por como se está diciendo, y el tiempo presente simple nos indica que es una acción que ocurre frecuentemente, que hace parte de un hábito. O sea que normalmente él se duerme a las 11 p.m. ¿Bien? They often eat lunch at school. Ellos frecuentemente comen o almuerzan, almuerzo o lonchera en el colegio. Ellos frecuentemente almuerzan en el colegio. ¿Okay? Entonces, esta oración nos está indicando un hábito, una acción que sucede frecuentemente o día a día en la vida de las personas que están hablando o de las personas o los sujetos de los que estamos hablando. Otro uso que tiene el tiempo presente simple es cuando queremos hablar de los planes a futuro o de los cronogramas que se tienen. ¿Listo? Aquí tenemos, ustedes dirán, bueno, pero estamos hablando del presente simple, ¿cómo así que estamos hablando ahora del futuro? Vamos a ver en qué contexto podríamos entender una oración que está en presente como mencionando algo que va a ocurrir en el futuro. Veamos en estos ejemplos. The train arrives at 3 p.m. El tren llega a las 3 p.m. ¿Listo? Esto se puede entender como un cronograma. ¿Listo? Como una acción que sucede donde nosotros estamos indicando y que sucede frecuentemente y que estamos indicando un tiempo específico, que es la hora en la que llega el tren. El tren llega a las 3 p.m. Veamos este ejemplo. We fly to Paris on Monday. Nosotros viajamos a París o nosotros vamos a París el lunes. ¿Listo? Esta oración, nosotros vamos a París el lunes, está en presente, ¿verdad? Nosotros vamos a París el lunes. O nosotros viajamos a París el lunes. ¿Por qué se entiende que está en futuro? Porque nos está mencionando el lunes, ¿verdad? Al decirlo de esta manera, entendemos que estamos hablando de una acción que va a ocurrir en el futuro. ¿Bien? Y nosotros, aún en el español, también estamos expresando estas cosas. ¿Listo? Yo voy a la playa la próxima semana. Podría decir yo voy a la playa la próxima semana, o podría decir yo iré a la playa la próxima semana. ¿Verdad? Ese iré estaría en futuro a la oración. Pero yo voy a la playa la próxima semana, está en presente. Entonces es importante identificar cómo sabemos que estamos hablando de planes futuros. Pues entendiendo la oración, entendiendo el contexto en el que se dice y sobre todo cuando tenemos palabras que nos indican tiempo, ¿verdad? Eso es como un punto clave en este tipo de usos cuando nosotros usamos el tiempo presente simple para hablar de planes futuros o de cronogramas porque estamos especificando un tiempo particular. Y obviamente, en el contexto, se puede entender como un cronograma o como un tiempo o un plan futuro. Veamos aquí este último ejemplo. Classes begin next week. Las clases inician la próxima semana. ¿Bien?
una oración en tiempo presente simple, vemos que los verbos principales están conjugando en el tiempo presente. ¿Listo? Pero al tener palabras claves de tiempo, nos indican y nos especifican si está ocurriendo en el futuro o si va a ocurrir, si está ocurriendo en el presente o si va a ocurrir en el futuro. ¿Okay? Bueno, un tercer uso que tiene el tiempo presente simple es cuando queremos hablar de hechos científicos o de verdades. ¿Listo? Aquí hablamos de hechos generales o verdades, pero digamos que esto también es algo muy particular, como en temas científicos, particularmente todos estos tres ejemplos que nos dan es esto, van en ese sentido. Veamos esta primera oración. The sun rises in the east. El sol sale en el oriente. ¿Listo? El sol, no diría que amanece, surge en el oriente. ¿Listo? El sol sale en el oriente. ¿Cuándo cambia esto? Nunca. ¿Listo? Y estamos hablando del presente simple para mencionar un hecho que el sol siempre hace, una característica o una verdad de qué, del sol. Y que es, surge o nace, o sale en el oriente. Y esto nunca va a cambiar. ¿Listo? La Tierra, hablando del planeta, ¿verdad? El planeta Tierra no es plano. ¿Bien? ¿Cuándo va a cambiar esto? O esto es una característica que nunca va a variar del planeta Tierra. Y es que nunca será plano. ¿Bien? Un último ejemplo. Water boils at 1100, water boils at 100 degrees Celsius. El agua hierve a 100 grados centígrados. ¿Listo? Aquí estamos mencionando un hecho o una verdad de qué, del agua. Y es que hierve a 100 grados centígrados. ¿Listo? Esto nunca va a cambiar. El último uso que vamos a estudiar hoy, que vamos a tener presente para este tiempo, es cuando queremos hablar de hechos que hacen parte del presente, ¿listo? O verdades que son actuales, ¿listo? Eso sí, particularmente en el tiempo presente simple, es muy usado. De hecho, a veces lo podemos entender como hábitos, pero más que hábitos, son unas verdades o unos hechos que hacen parte de nuestro presente ahora. ¿Cuál es la diferencia con el punto anterior? Que esto nunca va a cambiar, ¿verdad? Nunca va a cambiar. Pero, por otra parte, estas expresiones que podemos entender como verdades o hechos presentes sí pueden variar, pero no varían de un día para otro, no varían de una hora a otra. ¿Listo? Se entiende que son hechos que hacen parte de nuestra realidad en este momento, ¿listo? Y que no tienen una variación constante. Por eso es que usamos el tiempo presente simple para oraciones como cuando queremos decir nuestra edad, cuando queremos decir dónde vivimos, cuando queremos decir dónde trabajamos, también. ¿Listo? También podríamos decir cuando queremos mencionar nuestros gustos. Entonces se usa mucho para la rutina diaria y para las presentaciones personales del tiempo presente simple. Son dos temas muy importantes en nuestro curso y por eso es que quise incluir este tema para hacer prácticas y como repasar un poco lo que se explica del tiempo presente simple en los componentes formativos del curso. Una oración. I live in Washington, D.C. Yo vivo en Washington, Distrito Capital. ¿Listo? She is 80 years old. Ella tiene 80 años. He works at Microsoft. Él trabaja en Microsoft. ¿Listo? So now we need to remember three ways in which we can express sentences in this tense, the simple present tense. First, we can use an affirmative way to express the idea. So here we have affirmative or positive. We have this formula or this structure. We see the subject. We see the verb. The verb, according to the subject, may
change by adding an S or an ES. And then the complement or the object of the sentence. So, for example, here we have the subject, he. We have the verb or the main action, which would be play, because we have the subject he, we add an S, so we have he plays. And the object, what does he play? Football. And we can complement the sentence adding more information. In this case, every day. He plays football every day. A way to express the simple present tense also would be through negative sentences, which will be the structure or the formula for this, the subject. Then we would add the do not or the does not according to the subject. Once again, if the subject is he, she, or it, we have to use does. So we have the do not or the does not. Then we have the verb, which we won't change. We would just write as it is. We don't have to conjugate that verb. And then will be the object or the complement of the sentence. So for example, for this sentence that we have here, which was positive or affirmative, he plays football every day. How do we build this into a negative sentence? He doesn't. So here we have play, right? Once again, play. We don't add the S, we don't conjugate the verb play. In this case, because what we are changing or what we are conjugating is the verb to do. Okay? He doesn't play football every day. So what you are going to see, the difference here is the do not or the does not between the subject and the verb. He doesn't play football every day. And another way in which we can express those ideas or those sentences would be interrogative or in a form of a question. What would be the structure or the formula? We have the do or the does, once again, according to the subject. So we start with do or does, then we have the subject, and then the verb. Once again, the verb does is not conjugated or doesn't change. Then we have the object and the complement. And of course, every question would end with an interrogative mark, okay? A question mark. Does he play football every day? Does he play football every day? Question mark here. So once again, affirmative. He plays football every day. Negative. He doesn't play football every day. And interrogative. Does he play football every day? So you can see what would be the basic structure for these sentences. And there are very important tips that I can give you to recognize when we have the doesn't or the do not or the don't or the doesn't, we are going to see that it's negative. When we have a question mark, of course, would be a question or an interrogative sentence, but it would start with the verb. The auxiliary verb in this case would be the verb to do, does or do. Listo, bueno, entonces aquí estamos viendo ahora tres formas en las que podemos nosotros expresar nuestras ideas usando el tiempo presente simple. Aquí vemos la primera, que es la forma afirmativa o positiva. Tenemos aquí una fórmula, una estructura básica, que es el sujeto, el verbo y el objeto, seguido del complemento si así queremos expresar nuestra idea, completarla con más detalles. El sujeto, aquí podríamos ver en este ejemplo, es él, el pronombre personal él, ¿verdad? He. Pasa algo con el tiempo presente simple y es que los verbos, cuando estamos trabajando el sujeto él, ella o eso, que es singular, ¿verdad? He, she o it, los verbos se van a conjugar, es decir, van a cambiar su escritura agregándole una S o una ES. ¿Listo? Después podemos ver unas reglas para saber cómo hacer ese cambio.
Pero lo más importante es saber de que solo ocurre cuando estamos hablando de él, ella o de eso. She, he, it. ¿Listo? Entonces vemos en esta forma afirmativa. Sujeto, he, el verbo, place. ¿Para qué? Cambia una S cuando estamos hablando de él, ¿verdad? El objeto, ¿qué juega él? Fútbol. Y aquí el complemento. Él juega fútbol todos los días. He plays football every day. Es una oración afirmativa. Ahora, ¿qué pasa si queremos decir esto mismo, pero de manera negativa? ¿O queremos empezar una oración negativa? Tenemos que usar el no, ¿verdad? Pero ¿cómo lo incluimos en nuestra fórmula? ¿O cómo lo incluimos? ¿Cómo organizamos esas ideas en el idioma inglés? Finalmente, el sujeto, he. Aquí vamos a tener de acuerdo al sujeto si va a ser do not o does not. Sabemos que cuando es ella, él o eso, vamos a conjugar o vamos a cambiar ese verbo. Entonces, aquí no sería he do not, sino he does not. ¿Listo? He doesn't es una contracción de does not. He doesn't. El verbo principal, que es lo que le sigue, no va a tener ningún cambio, no va a tener ninguna conjugación. El cambio o el tiempo lo va a llevar es el tiempo auxiliar, que es el verbo auxiliar, que es el verbo to do. ¿Listo? He doesn't play, el verbo principal, que está aquí, play, el objeto, fútbol, y el complemento. He doesn't play football every day. Él no juega fútbol todos los días. Ahora, finalmente, tenemos la forma interrogativa, cuando queremos hacer una pregunta. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es la estructura? Comenzamos con el verbo to do. De acuerdo al sujeto de nuestra pregunta, vamos a usar do o vamos a usar does. Recuerden que si el sujeto es él, ella o eso, comenzamos diciendo does. En este caso, como queremos es, con la misma idea, la misma oración, expresarlo de manera afirmativa, negativa e interrogativa, lo que vemos es que comenzamos con does porque estamos hablando de él. Does he, el verbo, play, el objeto, football, y el complemento, every day. Vemos clave, que como es una pregunta, termina en signo de interrogación. En el inglés solo se usa el signo de interrogación final, no se usa el signo de interrogación inicial. Entonces, esta pregunta sería, does he play football every day? Entonces, unos tips o unas claves para identificar cuando una oración es negativa, afirmativa o es una pregunta, una oración interrogativa, es que cuando tenemos la oración negativa, pues vamos a encontrar el do not or does not. ¿Listo? La palabra clave va a ser el not. ¿Listo? O la contracción. ¿Listo? Cuando es una pregunta, no solo pues obviamente vamos a ver un signo de interrogación, sino que vamos a ver que va a iniciar la oración con el verbo auxiliar, el verbo to do. ¿Listo? Sea en su forma do o en su forma does. Ok. So now we continue with those spelling rules or those changes that we can have for the verbs when we want to use them in the simple present tense or exclusively only for the subjects he, she, or it. Okay? Only for this. For I, we, you, they, we don't change anything. Only for these personal pronouns or these subjects, he, she, or it. Of course, if I'm talking about Roberto, I would still use these spelling rules because I'm talking about him, right? If I want to talk about Anna, I would be still talking about she. Or if I'm talking about my university, I would still be talking about it. So no matter if it is in the personal pronouns or the specific or the particular name for the subject, I would still apply these spelling rules for the verbs. So let's see these four. First, we have here that we for the majority of verbs, we just add an S. So here we have the verb live. So he would be lives. Sit, sits. Stay, stays.
So we just add an S. You can see the change is just only adding an S. But what happens if the consonant, if the verb ends in a consonant, the consonant Y, we have to make some changes. And if that consonant is preceded by a consonant, if that Y is preceded by the any type of consonant, we would change the Y to I and add an ES. One example that we have here, try. We see the consonant Y, right? Preceded by another consonant. So what we do is that we say, instead of saying try, tries. Carry, carries. There's a difference between this and this because the Y, before the Y, there was a vowel. An I, E, I, O, or U, the vowels. So when the vowels are before the Y, we just add an S. But when it's a consonant that it's before the Y, we have to make these changes. Remember, only for he, she, or it. Another spelling rule that we're going to see is when the verb ends in an S, an a Z, a CH, or X, or an ES. And I would also include the O here, right? What do? We add a, instead of adding just one S, what we do is that we add an ES. So here we have miss, misses, bus, buses, catch, catches, fix, fixes. And one exception that they include here, but I would include it right over here because it's the same change that we have. When it ends in O, like go, you would change it to go, do, does. So he lives, he sits, he stays. She tries, she carries. It misses, it buzzes, it catches, it fixes. He goes, he does. For these three, in the simple present tense, the verbs will be like this, right? But for I, we, you, they, we just use the same verb as we found it in the dictionary. Bueno, entonces ahora vamos a ver un poco más detalle. Obviamente ven los ejercicios que vamos a desarrollar. A continuación, vamos a practicar mucho más esto. Pero una de las reglas que tenemos que estudiar, aquí nos presentan cuatro reglas, aunque realmente son tres. Para saber cómo hacer esa modificación, porque recuerden lo que les mencionaba, que cuando tenemos los sujetos o los pronombres personales representados en él, ella o eso, nosotros tenemos que dar una S o tenemos que hacer una variación en el verbo o una conjugación en el verbo para el tiempo presente simple. Entonces, aquí vemos con más detalle cómo es esa variación o en qué consiste. Bien, recordando que solo para los pronombres o los sujetos representados en estos pronombres, él, ella o eso. Les decía que no siempre vamos a ver solo el pronombre he, que es él, ¿verdad? O el pronombre she, que es ella, o el pronombre it, que es eso. A veces podemos ver es el nombre propio. Por ejemplo, les decía Roberto. Roberto estaba representado por el pronombre él, ¿verdad? Ana está representado por el pronombre ella. La universidad está representado por el pronombre it. Entonces, siempre que estemos hablando de él, ella o eso, vamos a hacer una conjugación diferente en el tiempo presente simple para estos tres casos. Para yo, nosotros, usted, ustedes, ellos y ellas, no hay ninguna variación. Vamos a usar el verbo tal cual lo encontraríamos en un diccionario. ¿Listo? No tiene ninguna conjugación, no tiene ningún cambio. Es así de sencillo. Así como lo vemos, así lo escribimos. Pero, ¿qué cambios haríamos para él, ella o eso? Entonces vamos a ver que para la mayoría de los verbos, nosotros lo que vamos a hacer es agregar una S simplemente. Tenemos aquí el ejemplo live, que es vivir. Después de live, tendríamos lives. He lives, it lives. Para el verbo sit, que es sentar, tendríamos sits,
He sits, she sits, it sits. El verbo stay, que es permanecer o quedarse, sería stays. ¿Listo? Para estos tres pronombres o para estos tres sujetos. Lives, sits, stays. Simplemente agregamos una S. Una regla o un cambio que podríamos identificar que se debe hacer para los verbos que se menciona aquí, nuevamente para estos tres pronombres personales, es cuando identificamos que el verbo termina en una Y, pero es precedida de una consonante. A diferencia de este que se menciona acá, stay, que es, o lay, que pues hay muchos verbos que terminan en Y, pero están precedidos de vocal. Cuando está precedido de una vocal, no pasa nada, simplemente le damos una S para estos tres pronombres, ¿no? Pero si está precedido esta Y de una consonante, cambiamos esa Y por una I latina y agregamos ES. Entonces, el verbo tratar o intentar, que es try, cambia a tries para estos tres sujetos. El verbo carry, que es llevar o cargar, cambiaría a carries para estos tres sujetos, repito. Otra regla que podemos identificar es cuando los verbos terminan en S, Z, CH o X. Y yo incluiría también los verbos que terminan en O, aunque aquí lo menciono como una excepción, pero no incluiría aquí. Es simplemente lo que hacemos es cuando nos identificamos que en nuestra oración queremos usar estos, cualquiera de estos tres sujetos, lo que hacemos es que agregamos una ES en vez de agregar una S. Entonces, miss, misses. El miss, que es el verbo extrañar, quedaría misses. Bust, que es el verbo timbrar, buses. Catch, el verbo atrapar, quedaría catches. Fix, arreglar, quedaría fixes. El verbo go, que es ir, sería goes. El verbo do, que es hacer, sería does. ¿Listo? Simplemente haremos una ES cuando termina en S, Z, CH, X, o también cuando termina en O. Muy bien. Bueno, entonces aquí nos quedan 4 minutos. Vamos a ver este video, se lo voy a compartir. Les recuerdo que si en algún momento se termina la sesión o se cierra, volvemos a empezar por el enlace. Entonces vamos a compartir este video. I want to tell you a story. Billy's uncle is 36 years old, and he lives on the 20th floor of a tall building. Every morning, he wakes up at 6 o'clock. He has a shower. Then he eats breakfast. And after that, he leaves his flat at 8 o'clock. He goes in the lift. And he goes down to the ground floor. He leaves the building. Catches the bus to work. He starts work at 9 o'clock. And he finishes work at 5 o'clock. He comes back to the tall building at 6 o'clock and he goes into the lift.
He does not press the button for the 20th floor. He presses the button for the 11th floor. Do you know why he presses the button for the 11th floor and not the button for the 20th floor? Okay, I will tell you. Billy's uncle is short and he cannot reach all the buttons. Thanks for watching. Don't forget to visit our website, www.elearningenglish.com. Bye for now. Muy bien. Bueno, entonces vamos a esperar que se cierre la sesión y retomamos. ¿Listo? Retomamos nuestra actividad en cuanto se cierre este enlace. Esta sesión volvemos a ingresar por el mismo enlace y continuamos. ¿Listo? Ya se escucha más duro. Listo, entonces continuamos con nuestra actividad. Ahora lo que vamos a hacer es, a través de estos tres enlaces, vamos a poner en práctica no solo las explicaciones breves que yo he hecho en esta sesión en línea, sino obviamente recordar que este es un repaso de un tema que se estudia con más detalle en los componentes formativos de nuestro curso. ¿Listo? Entonces comenzamos con este primer enlace. Voy a compartir desde la pantalla para poder hacer esa práctica. Espera aquí un momento, vamos a ver. Vamos. Bien, entonces aquí ya voy a compartir nuestra primera práctica. Bien, entonces, y nuevamente el tema del que vamos a practicar es el tiempo presente simple. Tenemos acá unas preguntas para el primer enlace. La primera práctica que vamos a hacer es, nos dice, read the sentences carefully and select the correct verb tense. Entonces vamos a leer estas oraciones con detalle y vamos a seleccionar cuál sería la forma correcta de conjugar el verbo, ¿listo? ¿De acuerdo a qué? Al sujeto. ¿Recuerdan las reglas que nosotros les mencionábamos o esos casos en los cuales es el sujeto o el pronombre personal él, ella o eso? Tendríamos que hacer un cambio en los verbos y recordamos que esos verbos particularmente el cambio que tienen es que terminan en S. Entonces aquí vemos un caso en el cual tenemos que identificar. Vamos a hacer la práctica para esta primera oración y luego sí me gustaría que levantara la mano y van ustedes indicando en el orden en que va levantando la mano, yo les doy la palabra y ustedes leerían la oración o si quieren leer solo el verbo, si se diría por ejemplo like o likes, sleeps, drive, drives, make, makes, read, reads. ¿Bien? Entonces, por ejemplo, para esta primera oración, we often eat or eat ice cream by our cousins. Sería with our cousins. We often eat or eat. Observamos que estamos identificando el sujeto de la oración. ¿Cuál es ese sujeto de esta oración? We, ¿verdad? Nosotros. Normalmente las oraciones afirmativas, cuando son interrogativas, sí comienzan con el verbo. Pero las oraciones afirmativas o negativas comienzan con el sujeto. Entonces la primera palabra que vamos a ver va a ser el sujeto. Puede que sea en el pronombre personal o puede que sea en el nombre propio del sujeto de la oración. Entonces aquí como estamos para we, nosotros o nosotras, tendríamos it. Recuerden que solo cambia con ella, él o eso. She, he o it. Muy bien. Muy bien. Entonces aquí José, muy bien, dijo it. Bien, entonces vamos aquí a ver los participantes. Me gustaría que levantaran la mano. En caso que no pueden activar su micrófono, pueden escribir en el espacio de chat cuando sea su turno. ¿Listo? Entonces veamos aquí este ejemplo.
¿Quién quisiera participar para la segunda oración? Para eso son 10 oraciones en total, entonces por cada participante vamos a ir por 2 oraciones. ¿Listo? ¿Quién quisiera participar? Levante la mano. Bien, bueno, no hay voluntarios, entonces vamos a ir avanzando. Entonces lo que vamos a hacer, en vez de levantar la mano, vamos a ir analizando cada una de estas oraciones y ustedes pueden activar el micrófono. ¿Listo? Yo les voy a preguntar cuál de las dos opciones sería. Y ustedes lo que, quienes quieran participar activando el micrófono, dirían like, likes. ¿Listo? Entonces, aquí tenemos para esta primera oración. Esta segunda oración, ya vimos la primera. Don and his brother, like o likes. ¿Cuáles dirían ustedes que sería la conjugación correcta? Like. Muy bien, like. Don and his brother like hiking on weekends. ¿Por qué like y no like? Si ustedes dirán, no, pero profe, aquí está hablando de Don, ¿verdad? Está hablando de un hombre, pero está hablando de Don y su hermano. ¿Listo? Entonces ya no estamos hablando solo de él, estamos hablando de ellos, ¿verdad? Entonces para ellos sería la. Muy bien, gracias, Jessica. Aquí, it, sleep o sleeps. ¿Qué dicen por ahí? Pueden escribir en el chat si quieren. ¿Cuál sería? It, sleep o sleeps. Yo creo que este sleeps. Oye. Muy bien, muy bien. Muy bien, aquí sería sleeps. Excelente. It sleeps on the couch every night. Duerme en el sofá todas las noches. Eso, duerme en el sofá todas las noches. Siguiente. My sister drive or drives. Mi hermana maneja. ¿Cuál sería la conjugación correcta para mi hermana? Drives. Drives, ¿verdad? Sí, es drives porque estamos hablando de mi hermana, de ella. She. Mi hermana, my sister drives me to the movies every Friday. Mi hermana me lleva al cine todos los viernes. ¿Ok? Muy importante. Muy bien aquí. Continuamos. My father and I make o makes. ¿Cuál sería? Make. Muy bien. Muy bien, Andrés. Make. Mi padre y yo hacemos desayuno los sábados. My father and I make breakfast on Saturdays. Aquí nuevamente, estamos hablando de mi padre, ¿verdad? De mi padre y yo. Entonces, el pronombre que está siendo representado en este sujeto es nosotros. Mi padre y yo cocinamos o hacemos el desayuno los sábados. Excelente. Muy bien, José. Muy bien, Andrés. Ahora, she read or reads. She reads o she reads. Reads, muy bien. She reads her favorite books at the library. Ella lee sus libros favoritos en la biblioteca. Muy bien. ¿Y qué sigue? You buy o you buys. ¿Cuál sería la opción correcta para esto? Buy. Muy bien. You buy fruits every Saturday at the market. Tú compras frutas todos los sábados en el mercado. Tenemos aquí, my family pray. My family prays. My family. Ese sujeto, ¿por cuál? Muy bien, prays, excelente. Mi familia. Mi familia no es ella, mi familia no es él,
mi familia es eso, it, ¿verdad? Nuevamente, agregamos una S al verbo para conjugarlo. My family prays at the temple every Thursday. Mi familia ora en el templo todos los jueves, ¿listo? O cada jueves. Perfecto, muy bien. The lions often roar or roars. Roars, excelente. ¿Por qué? Estamos hablando de los leones, no de el león. ¿Listo? Recordemos que it es singular. Cuando estamos hablando de varios animales o de varias cosas, sería they, entonces no tendríamos que hacer ese... aquí cambio, no es roars, es roar. ¿Listo? No tendríamos que hacer el cambio de agregando ese. The lions often roar very loudly. Nuevamente, estamos hablando de varios animales. Cuando es plural, va a ser siempre roar. Cuando es singular, va a ser, le agregaríamos la S a cualquiera de los verbos. Singular, obviamente, con animales o con cosas. Bien. I take o I takes. Take, muy bien, José. I take pictures with my family on special occasions. Yo me tomo fotos con mi familia en ocasiones especiales. Muy bien, verificamos acá nuestro. Nuevamente les recomiendo estas páginas, como les mencionaba en la sesión anterior, liveworksheets.com. Damos ahí en finish, luego en check my answers. Y aquí nos va diciendo, para ver aquí qué nos dice. Que no salió este mal, pero sería my family. Seleccionamos praise o pray, no recuerdo. Sería my family praise, ¿listo? Porque estamos hablando singular. Todos nos salieron bien, excelente. Ahora no recuerdo si yo seleccioné pray o praise, pero la respuesta correcta es praise, ¿listo? Muy bien. Ahora veamos el siguiente enlace. El siguiente enlace. Tenemos una práctica diferente. ¿Qué es lo que nos dice la primera parte? Es que vamos a reescribir, rewrite the sentences in your notebook, or right here. Make them negative and use contraction. Aquí es un poco más compleja la práctica porque tenemos oraciones afirmativas. The picture is pretty. He is a good baseball player. We are helpful. He is a nice boy. They are in America. Todos son oraciones positivas o afirmativas, y lo que tenemos que hacer es escribirlas de manera negativa, ¿listo? Recordando, en este caso no vamos a usar el do not o does not, sino el verbo to be, como lo vimos en la sesión anterior. Recordando, vamos, y se lo voy a escribir aquí porque es muy importante, recordándolo, las diferentes, y lo voy a escribir acá. Okay. Tenemos el is not, not, oh, eso aquí. Aquí. Is not, tenemos la contracción, isn't, ok. Y para el are not, tendríamos la contracción, aren't. Importante recordar esa contracción. Oh, muy bien. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es que vamos a recordar esta forma como escribiríamos esta contracción, se lo coloco aquí arriba, para identificar cómo usaríamos esta, cómo completaríamos esta práctica o esta oración. Entonces, tenemos el ejemplo. The picture is pretty. The picture isn't pretty. Tenemos aquí la oración, he is a good baseball player. ¿Cómo leerían ustedes? Si pueden activar su micrófono o pueden participar en el chat si lo quieren escribir, aunque creo que es más fácil que activen el micrófono para que sea más ágil. ¿Cómo leeríamos esta oración? De manera negativa. A ver, aquí de esta manera va a estar viendo el chat, pero quien quiera activar el micrófono y decir la oración de manera negativa, yo lo voy escribiendo acá. ¿Cómo sería? He is a good baseball player.
Recordamos en dónde iría esa contracción. Andrés, ¿quieres decirlo? Teacher, sería is in at good. Uh-huh. Is in. Ajá, exacto. At good. Ambassador player. Perfecto. Muy bien. He isn't a good baseball player. Aquí lo tengo escrito. ¿Listo? Vemos, aquí una clave es identificar la oración en qué verbo está, ¿verdad? O cómo se está conjugando ese verbo to be. Verbo is. Recordamos que para is sería isn't. Aquí nuevamente, he is a good baseball player. Observamos el verbo to be como is. Entonces lo que hacemos es que en vez de decir is, sería isn't. Porque nos piden usar las contracciones. Muy bien, Andrés. He isn't a good baseball player. Ahora este, quien quiera hacerlo, sí. Quien quiera participar, esto aquí, pueden repetir si quieren participar, no hay ningún problema. We are helpful. We aren't helpful. Excelente. We aren't helpful. Muy bien. Aren't. He is a nice boy. ¿Cómo diría esa oración? He is a nice boy. Bueno, sería he isn't a nice boy. Muy bien. He isn't a nice boy. Muy bien, Jessica. Excelente. Y ahora aquí, they are in America. They aren't in America. Muy bien, Jessica. Muy bien, José. Muy bien, 1213, número fe. They aren't in America. ¿Listo? Muy importante, esto son prácticas muy sencillas, ¿listo? Pero es recordar la negación, cómo construirlo, porque a veces queremos corregir o a veces queremos aclarar algo que se está diciendo. Entonces, cuando en este caso queremos pasar de una oración afirmativa a una negativa, es importante saber cómo hacerla. Obviamente, usando aquí, para este caso, estamos haciéndolo con el verbo ser o estar. Veamos cómo serían estas oraciones. La foto es bonita. La foto no es bonita. Él es un buen jugador de béisbol. Él no es un buen jugador de béisbol. Nosotros somos útiles. Nosotros no somos útiles. Helpful es como cuando alguien es útil o ayuda, ¿verdad? O colaborador. Mejor, nosotros somos colaboradores. Nosotros no somos colaboradores. Él es un buen niño. ¿Listo? Él no es un buen niño. Ellos están en América. Ellos no están en América. ¿Listo? Muy importante esta aclaración. Ahora veamos esta segunda fase de este ejercicio. Ahora lo que tenemos son preguntas. ¿Listo? Ejemplo. ¿Are Lynn and Dad happy? La respuesta, aquí no, en paréntesis, nos va a decir si tiene que ser afirmativa o negativa. Entonces, aquí está respondiendo yes. De acuerdo a sobre quién estamos preguntando, que es Lynn y Dad, que serían ellos. They. Y ubicamos el verbo to be para they, que sería are. Y vemos obviamente aquí esta idea o este tip. Y es, si estamos preguntando en are, normalmente respondemos en are. A lo menos de que yo le estoy preguntando a ti. ¿Listo? Porque si yo te pregunto, ¿estás entendiendo? La respuesta sería,
si yo estoy entendiendo o no, no estoy entendiendo. Entonces, cuando estoy preguntándote a ti, la respuesta va a ser en primera persona. Pero vamos paso por paso. Entonces, vemos aquí, entre paréntesis está la guía para saber si la oración, si la respuesta es afirmativa o negativa. ¿Bien? Are Lynn and Dad happy? Yes, they are. Is Lynn sad? Si la respuesta es negativa, ¿cómo diríamos que no? ¿Está triste Lynn? ¿Cómo diríamos? Pueden nuevamente... No, muy bien. Entendiendo que Lynn es el nombre de una mujer, José, y Andrés nos está diciendo no. La respuesta nos dice que es negativa, ¿verdad? No, she isn't. Muy bien. Excelente. Estamos preguntando por Lynn, por ella. La respuesta es no. Entonces sería no, she isn't. Muy bien. Is Mr. Brown nice? Aquí este es su nombre, ¿verdad? Mr. es de hombre. Mr. Brown nice. La respuesta nos dice que es sí, que es afirmativa. ¿Cómo responderíamos? ¿Es amable Mr. Brown? Yes, he is. Excelente, José. Yes, muy bien, Dayana. Yes, he is. Dale. Are the letters on the ground? La respuesta debe ser afirmativa. ¿Están las cartas en el suelo? ¿O en el piso? Vemos que es las cartas. Nos dicen que es afirmativo. Muy bien, José. Sería, yes, they, nuevamente plural, son varias cosas. En este caso, varias cartas. Yes, they are. Ahora este, esta última. Are you calm? ¿Estás calmado? ¿Estás calmada? ¿Estás tú calmado, calmada? La respuesta nos dice que debe ser no. No, I'm not. Muy bien. No, I am not. O vamos, si queremos colocar la contracción, sería, no se lo escribiría aquí, ¿vale? No. Aquí recuerden que es la contracción para la forma am o el I am. Va, es más hacia el sujeto, el pronombre y el verbo. Sería no, I'm not. ¿Listo? Sí, mejor. Esa sería otra forma de responder. Si queremos seguir con contracciones o si no queremos contraer, sería no, I'm not. O no, I am not. Listo. De hecho, aquí voy a cambiarlo porque como nos normalmente todas las respuestas le estamos dando, las negativas las estamos dando con contracción, entonces vamos a ponerla así para que de pronto no nos vayan a calificar más. ¿Bien? Entonces, repasamos. Are Lynn and Dad happy? Yes, they are. ¿Son Lynn y Dad felices? ¿Lynn y papá felices? ¿O están Lynn y papá felices? Sí, ellos lo son o sí, ellos lo están. ¿Está triste Lynn? No, no está triste o no. ¿Es amable? ¿Es el señor Brown amable? Sí, lo es o sí, él es. ¿Están las cartas en el suelo? Sí, ellos están. ¿Listo? O sí, lo están. ¿Estás calmado? No. No lo estoy. No, I am not. Nuevamente, verificamos aquí en finish. Check my answers. Vemos que todo nos salió bien. Oh, sí, todo perfecto. Muy bien. Veamos el último enlace que tenemos. Este es un poco más complejo. Vamos a ver si nos da el tiempo. Si no, hacemos solo la primera parte. De hecho, creo que solo vamos a hacer la primera parte. Nuevamente, cuando les comparte la grabación, yo les voy a ustedes a... compartir el documento para que puedan ingresar estos enlaces si así lo quieren y hacer por sí mismos estos ejercicios de práctica. Vamos a hacer solo la primera. Aquí nos dice que debemos dar clic en la opción correcta. Nuevamente, lo que nos indica es no solo oraciones afirmativas,
sino también oraciones interrogativas y oraciones negativas. Entonces es un poquito más complejo, pero vamos uno por uno. Entonces, nuevamente la clave es identificar el sujeto de la oración. ¿Listo? Y una vez identificamos el sujeto de la oración, tenemos casi todo hecho. Porque aquí ya obviamente nos está indicando cuál es el verbo. Entonces simplemente indicar si ese verbo va a tener una modificación agregándolo a una S, una ES, o si no va a tener modificación. Entonces, para esta primera, ¿cómo sería? Bob always drink o drinks. Nuevamente, voy drink. A estar en el chat y quien activa. Muy bien. Bob always drinks. ¿Verdad? Estamos hablando de él. Entonces, tenemos que hacer una modificación al verbo agregándole una S. Muy bien. Bob always drinks tea in the morning. Bob siempre toma té en la mañana. El segundo ejemplo, o el segundo ejercicio. What? Aquí tenemos que identificamos con una pregunta, ¿verdad? Recordemos que las preguntas, vamos a tener dos verbos. El auxiliar, que es el verbo to do, que puede ir en do o does, de acuerdo al sujeto. Y una vez nosotros cambiamos o modificamos la conjugación del verbo auxiliar, el verbo principal, que es el que le sigue en la pregunta, no tendría ninguna modificación. ¿Listo? Entonces, ¿cómo organizaríamos esta segunda oración? Ajá. Muy bien. Entonces, what does, ¿por qué does? Porque estamos hablando de ella, ¿verdad? Recordamos que ya el verbo principal, el verbo auxiliar, tuvo la modificación o la conjugación. Entonces, el verbo principal, que es el verbo gustar, no tendría ningún cambio. ¿Qué le gusta a ella? Sería la pregunta. Muy bien, José, muy bien. La tercera. My sister don't or my sister doesn't. ¿Cómo sería ahí? Muy bien. My sister doesn't play tennis. Estamos hablando de mi hermana. Muy bien. Mi hermana no juega tenis. Muy bien. They often visit. They often visit. ¿Cuál sería la respuesta? Visit. They often visit. Muy bien, estamos hablando de ellos. Entonces sería visit. Recordemos que solo para ella, él o eso es que tenemos que pensar si quiere agregar una S o cambiar los verbos. Entonces para ellos, así como está el verbo tal cual lo vimos. They often visit their grandparents on weekends. Hay que corregir. Ellos frecuentemente visitan a sus abuelos los fines de semana. Muy bien. We sometimes go or we sometimes go. Go. Muy bien. We sometimes go to the ice rink. Nosotros a veces vamos al rink, es como el equivalente a un estadio de hockey o una cancha, a la cancha de hielo. Porque realmente no sé si cancha es la palabra más adecuada para eso. Como no es algo muy común en nuestro país, la palabra se me escapa cuál sería ese uso para el rink. Pero se hace referencia a esa cancha o esa pista de hielo. ¿Listo? Nosotros a veces vamos a la pista de hielo. Esa es la palabra. Muy bien. Ahora tenemos where do o where does. Your parents come or comes from. Identificamos cuál es ese sujeto, sobre quién estamos preguntando. Aquí tenemos your parents, ¿verdad? Estamos hablando de ellos. Muy bien, exacto. Primero sería where do, ¿verdad? Porque estamos hablando de ellos. Where do your parents, ¿cuál sería aquí? Come o comes? Comments. Come. ¿Listo? Come. Porque estamos hablando de tus padres. ¿Listo? De ellos. Entonces, no tenemos que pensar en agregar ese ni en cambiar ningún verbo.
ni para el auxiliar ni para el verbo principal. Where do your parents come from? Muy bien. Muy bien. Aquí, la pregunta. Do o does? You es el sujeto. Y aquí el verbo principal, want or wants, to go home. Muy bien, muy bien. Entonces, identificamos que el sujeto o a quien le estamos preguntando es el pronombre you, ¿verdad? Entonces, nos olvidamos de ese, nos olvidamos de cualquier cambio, simplemente usamos do, que es el auxiliar, y el verbo principal, que es want. Do you want to go home? Y ahora aquí la última opción. I don't, or I doesn't watch television after school. ¿Cuál sería la respuesta? I doesn't. I don't watch television after school. Recordemos que las modificaciones de los verbos, el doesn't, el wants, el visits, el likes, el drinks, todos esos son para ella, él o eso. She, he o it. Solo para ellos es que se hace esas modificaciones. Aquí en estos ejemplos que hemos visto, donde no se ha hecho, observamos cuál es el sujeto. El sujeto es yo. Aquí el sujeto es you. Aquí el sujeto es they. We. They. ¿Listo? Aquí es she, por eso es que hicimos el doesn't. Aquí nuevamente es she, por eso es que tenemos el does. Y aquí es he, por eso es que vimos el drinks. ¿Listo? Ella, él o eso. Muy importante. Bueno, entonces ya haciendo estas tres prácticas, vamos a continuar con nuestra sesión en línea, en la cual pues ya lo que nos queda es un tiempo para preguntas, inquietudes que tengan respecto al curso, las actividades, cualquier tipo de comentario. Pueden levantar la mano, activar su micrófono o pueden ir escribiendo en el espacio de chat y vamos dándoles respuestas a las inquietudes que tengan. Adelante. Adelante, Aya. Tengo una pregunta. Bueno, las clases anteriores yo no pude estar, pero no tengo conocimiento dónde pueden estar las grabaciones de las clases. Por favor, ¿me puede explicar? Ok, claro, claro que sí. Venga, vamos a compartir enseguida aquí el explorador. Claro que sí, buena pregunta. Como hemos tuve unas situaciones personales de salud con mi hija, no, las sesiones no se hicieron los días exactamente en los que teníamos programados, particularmente la del jueves de la semana pasada, que tuvimos el lunes, ¿listo? Entonces, ya una vez yo termino esas dos grabaciones, yo las comparto y normalmente les envío un anuncio. Pero como no quería poner anuncios de grabaciones de las sesiones de la semana pasada, después del anuncio de las actividades de esta semana, no quería que tuviéramos como ese enredo, no les mandé esa notificación de anuncio. Pero ya ahorita sí la vamos a tener y me aseguraré de enviárselas, ¿listo? Entonces, aquí tenemos en la sesión de anuncios. Normalmente ustedes van a observar aquí un anuncio indicándoles de esta grabación. Pero independientemente de ese anuncio, ¿a dónde iríamos para consultar las grabaciones de todas las sesiones que se han hecho hasta ahora? Vamos a contenidos del curso. Vamos aquí a colocarle ese spotlight. Aquí. Vamos a proyecto. Y luego aquí vamos a ver una carpeta que se llama sesiones en línea. Hay dos secciones. Enlaces de sesión en línea, que es básicamente un espacio donde yo les comparto el enlace para ingresar acá. Y el de grabaciones, sesiones en línea. Vamos a poner aquí. En las grabaciones de sesiones en línea, ustedes van a observar unas carpetas para cada una de las sesiones que se han desarrollado.
¿Listo? Aquí vemos que hemos desarrollado la de la introducción del curso. Aquí les menciono la fecha. ¿Bien? La de las introducciones personales, las presentaciones personales. La de gramática y vocabulario y vemos las fechas en las que se han desarrollado. ¿Listo? Aquí tenemos para el primero de, por el 5 de junio, que fue la última que hicimos. Entonces, mi recomendación es que si no han podido ingresar en las anteriores, vamos por la, y pueden ingresar en el orden que ustedes quieran. Les damos clic acá, por ejemplo, la de la semana pasada. La de gramática y vocabulario que hicimos este lunes. Vemos aquí el anuncio, ¿verdad? Nos menciona brevemente qué fue lo que estudiamos específicamente en esta sesión. Y aquí está este enlace. Dan clic aquí y van a ingresar a mi canal de YouTube. También van a poder dar clic acá para descargar ese archivo que yo les menciono. Ese archivo que yo les, con el que yo me guío para hacerles la presentación, donde ustedes ven los enlaces de los ejercicios, los enlaces de los videos complementarios y todo eso, lo van a poder descargar, si así lo desean. ¿Listo? Entonces, así vamos a poder consultar esta grabación. ¿Bien? ¿Te quedó claro, Dayan? Sí, señora, muchas gracias. Gracias a ti, Dayana. ¿Alguien más tiene alguna inquietud? Nos quedan unos 2, 3 minuticos. Me gustaría aprovechar, si tienen alguna pregunta, cualquier tipo de pregunta, aquí estoy atenta. Bueno, si no hay preguntas, igual les recuerdo, yo quedo siempre atenta a consultar en el foro, aquí van a foros, foro de dudas e inquietudes, dan clic acá, responder, y publican sus preguntas. ¿Listo? Preguntan sus preguntas y aquí yo les doy atención a las, cualquier duda que ustedes tengan, yo estaré ahí atenta para consultarles y responderles en mayor en tiempo más breve posible. Tengan todos una excelente noche, de verdad, muchísimas gracias por asistir, muchísimas gracias por participar, por micrófono o por chat, lo importante es que aprovechemos este tiempo para practicar, ¿listo? Y ser activamente participantes de nuestro curso. Tengan una excelente noche y bendiciones. Nos vemos mañana. Mañana vamos a continuar con sesión en línea. Les voy a mandar un anuncio de recordatorio de esa sesión en línea para no atrasarnos y ir a buen ritmo. ¿Listo? Tengan una excelente noche. Bendiciones.